hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Ian tiene un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, yo, ¡ay, pero qué grito! ¡Yo, ay, mi príncipe! ¡Mi cosita preciosa, eres su mamá! Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar internet, recuerda: tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España Nación de Naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rapo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Estoy leyendo un libro sobre traidores y la verdad es que la gran noticia del día es la noticia de una gran traición. Ya lo saben, hemos abierto este programa hablando del cisma que se está viviendo en Podemos. Resulta que Íñigo Errejón anuncia que se va a presentar a las elecciones para ser presidente de la Comunidad de Madrid, pero con las siglas de Manuela Carmena, con Más Madrid, no con las de Podemos. Y lógicamente en Podemos han reaccionado, pues considerándole fuera del partido y planteando ya una nueva candidatura. En fin, hablamos de traidores. Grandes traidores a España,
desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, sin duda, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Una lectura más que recomendada. Y hablando de traidores, ¿qué tal si hablamos de los separatistas de Cataluña? Bueno, pues resulta que, como saben, ellos son los fundamentales para aprobar los presupuestos generales del Estado. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez? Tratar de ganárselos para que los apoyen. Hoy mismo, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha mantenido una reunión en Madrid con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y con la consellera de la presidencia, Elsa Artadi, en un encuentro en el que el gobierno pretendía proponer la creación de una mesa de negociación para abordar la situación en Cataluña. Además, los miembros de ese gobierno tienen intención de pedir explicaciones a la vicepresidenta por la actuación de la Policía Nacional ayer en Girona, ustedes lo saben, donde detuvieron a 16 personas, entre ellas dos alcaldes de la CUP, por los cortes en las vías de la B, el primer aniversario del 1 de octubre. La verdad es que Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, ha dicho que esto no es más que uno de esos encuentros habituales que ellos mantienen con las autonomías, porque este gobierno lo único que quiere es dar tranquilidad. Forman parte de los, en fin, de los encuentros habituales que tengo, por otra parte, con otros responsables de los gobiernos autonómicos, también con ellos, con el vicepresidente del gobierno de Cataluña y con la consejera de la presidencia. Y la única especialidad que tiene es que desde la declaración de Pedralbes, la visita del presidente Sánchez al presidente Torra, acordamos volvernos a ver en enero. Bueno, pues en enero nos vemos, es el jueves por la mañana, con la normalidad con la que habitualmente nos tenemos que ver, porque a nadie se le escapa en este país que tenemos una situación en Cataluña que nos preocupa y que este gobierno se dispone evidentemente a dar tranquilidad y convivencia a este país con una crisis que necesitamos con mucha inteligencia y con mucha capacidad de hacer política, que es la capacidad de encontrar salida a verle el final a toda esta situación que, en fin, preocupa y ocupa. La verdad es que si este encuentro tenía que servir para que los separatistas apoyen los presupuestos, no nos ha quedado nada claro, porque al final del encuentro la consellera Elsa Artadi ha dicho que por parte de Pedro Sánchez no se ha producido ningún movimiento, con lo cual está todo en sus manos. Nosotros estamos en la misma posición que hemos estado siempre, que es que no vemos que haya ningún movimiento por parte del gobierno de Pedro Sánchez en realmente encontrar una solución política o poner los instrumentos para que haya una solución política que respete los derechos de los catalanes y que, como que no estamos aquí, que es el que hemos estado reclamando desde el primer día, nuestra postura, la postura es del Gobierno, trabajado con los grupos parlamentarios en Madrid, que son al fin y al cabo los que tienen que votar, es coherente con lo que hemos estado viniendo, con lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Si el Gobierno de Pedro Sánchez no se mueve, no se pueden aprobar los presupuestos y no se puede tampoco permitir la tramitación, porque, bueno, está en sus manos, digamos, La verdad es que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha estado un pelín más astuto. Ha dicho que, bueno, que no hay que precipitarse, que ya veremos mañana si el Consejo de Ministros aprueba algo, como diciendo, a ver qué cae, ¿no? Todas las posibilidades están abiertas. De hecho, aún no conocemos el contenido del proyecto de presupuestos generales del Estado. Lo sabemos por los medios de comunicación. Se aprobará mañana en Consejo de Ministros, según lo anunciado por el presidente Sánchez, ya a partir de aquí, y viendo también cuál es la respuesta política del Gobierno del Estado a las peticiones que estamos haciendo, pues en función de esta respuesta presentaremos o no enmiendas a la totalidad. Aunque la verdad es que desde el PDCAT, desde los teóricos afines al fugado Puigdemont, bueno, pues van diciendo que ven poco probable que se puedan aprobar estos presupuestos en febrero. Valoración, se conoce. Venimos desde hace meses exigiéndole al gobierno Sánchez que el debate presupuestario está vinculado a la confianza del gobierno
en abordar la cuestión de fondo entre Cataluña y España, que eso exige una propuesta política del Gobierno para avanzar en la solución del conflicto político en Cataluña, y que sin ese avance en la solución al conflicto político en Cataluña es dificilísimo, por no decir imposible, que se pueda producir una negociación presupuestaria del Partido Demócrata en este presupuesto, y que por tanto nuestra posición hoy por hoy, pues como no puede ser de otra manera, es contraria a este. La verdad es que a estas alturas nadie sabe si los presupuestos saldrán adelante o no. ¿Qué os parece? No, nadie lo sabe. Yo permíteme un inciso de 10 segundos. No faltaría más. Solamente para darle nuestro, yo creo, apoyo a la familia de Julen. Y, bueno, y que de verdad, o sea, no puedo venir a este programa sin decirlo, que toda España está pendiente de ellos, un abrazo y bueno, rezando para que el niño esté sano y salvo, Dios quiera. Sin duda. Quitar este inciso, pero es que no me puedo ir de verdad sin decirlo, ¿eh? A ver, Pedro Sánchez acaba de tener la cara, por no decir otra cosa, de ir a Estrasburgo y decir que había que combatir los nacionalismos. Él los combate dándole millones y millones de euros que le quita a otras autonomías, que por cierto están que trinan. Hay una ley del silencio ahora dentro del PSOE, en Galicia, en Madrid, que no pueden hablar del tema porque, claro, ellos no pueden salir en Galicia y decir estamos contentos que nos han quitado el 20% de la... No, entonces hay una ley del silencio importante. Pedro Sánchez creo que no se ha dado cuenta que el nacionalismo, el independentismo es un pozo sin fondo. Es más, si algún día él le dice te doy la independencia, que no puede, pero supongamos, es que no van a parar, van a decir que ahora quieren la independencia de Valencia, luego la de Baleares, luego que le pasemos los ejércitos, luego eso no tiene fin, eso es un agujero negro que absorbe todo lo que le pasa por el lado y lo va a absorber a él. Por cierto que hizo un chistecillo que a mí no me ha gustado nada, y él habló en este fin de semana y dijo algo de que Ciudadanos, Partido Popular y Vox eran los boxonaros de la política española. Y yo no sé si este señor de verdad sabe, yo creo que sí porque lo repite mucho, que es el presidente de España, pero ¿qué va a hacer Pedro Sánchez cuando Bolsonaro realmente venga a Francia, Alemania y a España en visita oficial? ¿Qué le va a decir al Bolsonaro cuando diga, oye, cuéntame esto de los Bolsonaros estos, a ver, ¿por qué tú le dices Bolsonaro? ¿Cómo va a quedar España? Porque él es el presidente de los españoles, no solamente es del PSOE, ¿no? Entonces, utilizar el nombre de un presidente, por cierto, que sacó 57 millones de votos, ¿Pedro Sánchez cuánto sacó? 0 votos. Entonces, utilizar el nombre de un presidente de un país amigo, donde tenemos muchísimas empresas y muchísimos intereses económicos, sencillamente para echar un chiste y nos puede traer unos problemas grandísimos, me parece una irresponsabilidad que no tiene nombre de este presidente que tenemos. De más está decir que mientras más se acerque al agujero negro, más lo absorberá. Yo, fíjate, yo sí que creo, si no se aprueban, sí que va a llegar al trámite de enmiendas, los presupuestos, porque Pedro Sánchez y sus socios, los separatistas, tienen una coincidencia, y es que a ambos les interesa que no haya elecciones generales, a Pedro Sánchez para seguir estando más tiempo viviendo en Moncloa, y a los independentistas porque ven que hay... En la situación política actual hay un bloque de derecha, de centro-derecha, que parece que irrumpe con bastante fuerza y de irrumpir les cortaría, parece ser, todos los chiringuitos que tienen ahora con Sánchez. Yo lo que veo es que tenemos un presidente del gobierno que este sí que es un traidor de verdad, al que no le importa nada España, al que evidentemente no le importa nada su partido político y al que solo le interesa pues ver cómo consigue alargar su estancia en el Palacio de la Moncloa. Pero a mí como español, como ciudadano, lo que decía Javier, a pesar de que no nos guste, nos representa a todos, representa a todo un país. Y ver el otro día la intervención que tuvo en el Parlamento Europeo criticando el Pacto de Andalucía y cómo los eurodiputados españoles y de otros países le sacaban los colores con su pacto con los independentistas, es una vergüenza nacional. Una vergüenza nacional y una vergüenza internacional. Que ya es que nos estamos convirtiendo en el hazmerreír de toda Europa, ¿no? Pero no solo eso, Carlos. Ten en cuenta que el Palacio de la Moncloa hizo pública una nota oficial criticando el acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos y con Vox en Andalucía. Claro. El gobierno
O sea, que lo haga el PSOE como partido me parece razonable, pero el gobierno no debería entrar en valoraciones políticas de otros partidos, ¿no te parece? Fíjate, Javier, que también el gobierno, en el acuerdo de presupuestos con Unidos Podemos, estampó el logo del gobierno de España junto al de un partido político. Curioso, ¿verdad? Exactamente. Yo no sé hasta dónde va a llegar este ansia personalista del señor Sánchez, y con lo que juega el presidente también es con la fracción que hay en el independentismo. El independentismo ahora mismo está dividido. Tienes por un lado a Esquerra Republicana, que se resiste a decir que no va a apoyar esos presupuestos porque son muy buenos presupuestos para Cataluña. Es que el despilfarro de dinero público y el regalazo que le hace Sánchez a los catalanes no tiene. A los independentistas catalanes. A los independentistas. Correcto. Que ojalá fuera a los catalanes. Para Cataluña tampoco es bueno, porque Cataluña forma parte de España y son unos presupuestos sí, malos. Pero, que es un 18%. Pero que además saben que dejar caer a este gobierno, cualquier alternativa es peor. Pero fijaos que es un 18% de todo el dinero que el Estado da a las comunidades autónomas, un 18% se va exclusivamente gasto a Cataluña. Gasto de inversión para Cataluña. Exactamente. O sea, es una vergüenza y veremos cómo acaba la cosa. Yo soy de los que piensan que los presupuestos, si no se aprueban, por lo menos sí que van a superar el trámite de enmiendas. Es que hay que tener en cuenta que Cataluña no es una unidad política económica. No lo es. Esto es muy importante. Siempre tenerlo en cuenta, siempre tenerlo presente, y se nos olvida, por la propia proyección autonomista y tal de esta ideología. Lo que es una unidad es la realidad ferroviaria de Extremadura. Eso sí que es una unidad, un clamor. España es una unidad política económica, Entonces, no tiene sentido decir, por ejemplo, ¿no?, que son unos presupuestos buenos para Cataluña y para el resto. No, es que Cataluña forma parte de España. Si son presupuestos malos para España, lo son también para Cataluña. Es decir, y ese desajuste, esa desigualdad es mala para toda España. Entonces, aquí efectivamente tienes pues unas vías férreas, una falta de conexión con Lisboa inexplicable, que esto no solamente se explica desde Madrid, también se explica desde Portugal. Quiero decir que los propios portugueses han puesto palos en las ruedas para que eso no fuera así, no saben por qué intereses. Por lo visto, pues, la conexión entre Lisboa y Oporto pues no la quieren, digamos, claro, que quedaría eclipsada por una conexión Madrid-Lisboa, y claro, esto a Extremadura le viene muy mal, ¿no? Pero vamos, uno ve el mapa de España del AVE, del tren de alta velocidad, y realmente ya ve estos desajustes tremendos, ¿no? Es decir, ni siquiera. Es decir, hay un periodo de sustitución de la vía convencional a la vía AVE y no hay un plan ferroviario. Es decir, no hay un plan común nacional, eso se ha perdido. Es un plan desde el punto de vista de cada autonomía y de los intereses en función de cada autonomía. Entonces se ha perdido un plan nacional de todo. Esto un hito fundamental fue el Plan Hidrológico Nacional del PP. Lo derribaron abajo, primando los intereses autonomistas, diciendo que el Ebro era de Aragón, pero ¿de qué es esto? Que el Ebro es de Aragón, pero o el Ebro es de Cataluña, pero ¿de dónde? Entonces, bueno, como se estudian los libros catalanes, el Ebro sí, nace es un río en catalán extrañas, que nace en tierras extrañas. Tierras extrañas y desemboca en Tortosa. Entonces, pero claro, con esa perspectiva, esta perspectiva nacional, económica, la política implica todo lo demás, subordina absolutamente todo lo demás. Es decir, la economía está subordinada a la política. Esto lo decía Marx con más razón que un santo, por más que algunos lo de muy santo no era, pero bueno. Por más vale, que la razón. Como ejemplo, nos vale. La economía siempre es política, siempre está en función de la política. La unidad fundamental es el Estado. Si, digamos aquí, o se habla desde el Estado o no se tiene nada que decir políticamente. Es mejor callarse, en plan Pitágoras, ¿no?, el consejo pitagórico. Si no tienes nada mejor que decir que sea mejor que el silencio, cállate. Pues esto es igual. Si no partimos del Estado como unidad, no tenemos nada que hacer. Entonces, no tenemos nada que decir, ni en el análisis ni en la práctica. Ni en el análisis teórico, digamos, de la realidad política, ni en las consecuencias prácticas que ello conlleva. Entonces, aquí no existe plan nacional de nada, absolutamente. Es decir, son siempre la perspectiva autonomista. Entonces, queda completamente disuelta, la política queda disuelta. Sueltan cuestiones, pues eso, fíjate, es que a Cataluña se le da más, ¿no? Es que estamos, vamos a ver, en general, mientras Torra esté sentado ahí, España está despilfarrando presupuesto, porque está financiando su propia ruina como país. Entonces, mientras eso esté ahí, vale, mientras no se le meta en la cabeza a los partidos a nivel nacional, pues ahora nos encontramos que no pueden estar sentados esa gente. Con una nueva situación, tenemos unos presupuestos que solo saldrán adelante si apoya ese tipo de gente. Y además nos están engañando. Quiero decir, cuando sale la vicepresidenta hoy, después de esta enésima humillación que lo es,
y nos dice que es natural, es lo normal que se sienten de tú a tú un gobierno de la nación con un gobierno autonómico justo el día antes de la aprobación de unos presupuestos generales del Estado. Lo hace además con un gobierno autonómico que le ha entregado un documento de 21 puntos, en uno de ellos fundamental, exigiéndole el derecho de autodeterminación. Por cierto, papel que todavía no hemos visto, porque no he visto cosa más opaca que el tejemaneje que se traen el señor Sánchez con los independentistas. Eso ella lo califica como normal. Justo el día, hoy, el presidente canario está exigiendo ser escuchado por el presidente Sánchez, que por cierto vuelve a coger el Falcon este sábado para atender un acto del partido, el señor Sánchez. Y ahí tienes al presidente canario que todavía, no es que no le reciba, es que no le devuelve ni las llamadas. El tiempo que tardó en recibir al presidente de la Comunidad de Madrid, porque obviamente no sabemos si los presupuestos generales del Estado van a ser aprobados o no. Lo que tenemos la convicción, porque la realidad nos indica, es que Sánchez va a utilizar, está utilizando ya todos los resortes del poder que tiene a su disposición como presidente de esta nación para mantenerse en el poder. Y uno de esos resortes, obviamente, es el presupuesto general del Estado. Y a pesar de esa inmensidad de millones que se va a una comunidad autónoma que tiene enormes deficiencias. Javier, yo la última vez que estuve, tuve el placer de compartir una tarde con vosotros, una tarde-noche, había unas manifestaciones que a mí me parecieron esperanzadoras, porque eran funcionarios de administración catalana que salían a la calle a exigir que cumplieran. Bomberos, profesores, médicos, a los que también están engañando. Servicios públicos que están absolutamente desatendidos, y aquello fue esperanzador, y sin embargo, ¿qué estamos viendo? Que todo ese dineral que se va a costa de otras comunidades, incluida la Comunidad de Madrid, cuyas inversiones quedan perfectamente paralizadas, un 80% más de inversión se va a Cataluña y no a Madrid, que es locomotora económica de España y además la más solidaria, bien está. Todo ese dineral que se va a una comunidad autónoma, que insisto, tiene unos servicios públicos deficitarios, caen en manos de los nacionalistas para engordar ese proyecto independentista. Únicamente. Pero recuerda que Montoro, por ejemplo, dijo que no había un solo dinero público dedicado a financiar el proceso. Bueno, cuando, es que aunque solo sea la luz del Parlamento de Cataluña, que estaría encendida para firmar todos esos documentos, aunque fueran los funcionarios que estaban allí pagados para que se firmase ese documento, aunque fuera la tinta para firmar ese documento, todo eso forma parte del proceso. Entonces, eso estaba pagado. Entonces, es increíble que un ministro de Hacienda no pueda reconocer que ese procedimiento, esa firma de una ley de desconexión, está siendo pagado con el presupuesto, que es caja única, que es que no, que los presupuestos van todos al mismo sitio, que por salvo eso con el 155 de Navarra. Montoro, si pudo, y lo ha desmontolado Sánchez, tener un control sobre ese déficit que podría generar el. Pero ahí es donde está la pusilanimidad. Pusilanimidad del PP. Es ahí, ahí. Es decir, Montoro. Montoro en su momento. Por ejemplo, Montoro cometió un error cuando aseguró que no se ha dedicado un euro de presupuesto público a eso. Luego se demostró que no era cierto, y yo no sé si lo decía por ignorancia o tratando de tapar lo que fuera. Pero que era evidente que había, se había destinado desde la Generalitat de Cataluña dinero público a financiar procesos soberanistas. Pero no solamente las urnas y tal. Eso es un hecho. Que luego se demuestre ante un tribunal es cuestión aparte. Claro. Pero que el propio ministro de Hacienda debería saberlo, alguna idea debería tener. Pero bueno. Y es que, bueno, pero ya la gente está hasta aquí. De hecho, por algo ganó Inés Arrimadas en Cataluña y por algo Vox ha irrumpido en bueno, Andalucía. Inés Arrimadas, que algo más podría haber hecho una vez que ganó las elecciones. A mí me hubiera gustado una sesión de investidura que, aunque la pierdas, si te da un discurso que lo vamos a escuchar en España y fuera de España también, porque la imagen que trasladó Cataluña, que es España, el espectáculo que tuvimos que ver en con aquellas sesiones del Parlamento, se hubieran visto, yo creo, esa imagen se hubiera visto muy mejorada, y era muy necesario hacerlo, se hubiera ella permitido, ella hubiera permitido ese debate de investidura. Hoy es ganadora. La situación que tenemos actualmente es de un presidente de gobierno que está
literalmente, y perdonarme la expresión, con los pantalones bajados, porque tiene la única intención de mantenerse en Moncloa, sea lo que sea, además sobre una enorme mentira, porque una vez que ganó la moción, ¿no?, su primer mensaje fue no, yo voy a asumir la presidencia de gobierno para inmediatamente convocar elecciones y dar la voz a los ciudadanos. Gigantesca mentira. Hasta pero 2020, hay una buena noticia, porque él dice, estaré hasta 2020, por lo menos... Él piensa que va a perder las elecciones, porque si no, diría voy a seguir hasta Pero dijo, mi proyecto es hasta el 2030, también lo dijo. O sea, que cuidado, que nos está amenazando con quedarse. Yo, por ejemplo, son cosas que no entiendo cómo el Partido Popular, Ciudadanos, ya insisto, porque el PSOE también debería hacerlo, pero es imposible, ¿no?, de que deis alguna iniciativa como la que voy a plantear, pero que consientan y no denuncien, no busquen pelear, por lo menos, y que nos enteremos los españoles, quitar los lacitos amarillos del Parlamento. Esos lacitos amarillos enormes que están sentados ahí. Eso es claro, pero eso ahora, eso ahora ya ponen hasta fotos. Acusando a la judicatura española de haber metido a la gente en la cárcel de manera despótica, pero si Pedro tiránica. Sánchez aceptó que Torra en la reunión contentos una bandera de España o algo, decía, oye, por ejemplo. En el Parlamento Europeo ayer también lo vimos. Por eso, claro, pero eso ¿por no qué PP ser. Y sí, Ciudadanos sí. no lo denuncian? ¿No? Dicen, esto no puede estar así. Sí, hombre, pero sí que lo denunciamos. Y eliminarlo de los espacios públicos. Denunciar al Parlamento de Cataluña por tener eso ahí. No decirlo. Porque eso no vale. Lo denunciamos. Y si no hacen caso, boicotear el Parlamento. Y hemos propuesto además una legislación. Yo no tolero sentarme en un Parlamento en que hay un lacito que está denunciando a la judicatura española diciendo que los jueces españoles están metiendo a la cárcel a la gente de manera injusta. Ni en los espacios públicos, Pedro. Pero por eso digo, ¿pero qué hace el Partido Popular, qué hace Ciudadanos? Que no reacciona. ¿Cómo no vamos a reaccionar? Solo de boquilla, pero no de boquilla, ¿no? Denunciar. Y queremos una ley que impida esto. No puede ser que los espacios públicos sean tomados por motivos políticos, ideológicos y además, en fin, en contra de la nación española y en contra de nuestra Constitución. Pero que ¿cómo no vamos a permitir? Hoy en día la ley, las ordenanzas municipales, lo estás viendo, no hay una ley que lo impida. Lo que queremos nosotros es legislar para que esto no pueda suceder. No, pero es que están difamando. La difamación es un delito. Sí, sí, claro que lo están difamando a unas instituciones. De todas formas, solo hace falta que no hay una ley que lo impida. Pero, no, no. La, fiscalía, la difamación es un delito. De todas formas, decirte algo, tanto el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que creo que hablaremos luego de ello, han recibido palo serio en Cataluña, literal. Montando unas mesas se las rompen piedra. Ah, sí, sí, claro. O sea, quiero decir, por falta de luchar. De violencia ahora hablaremos. Sí, Carlos, ibas a decir. De todas formas, volviendo al tema de los presupuestos, si os habéis fijado en el vídeo, los golpistas ya no hablan de que el gobierno se mueva respecto a los presos políticos como condición para apoyar esos presupuestos. Ahora hablan en términos de ese falso derecho a la autodeterminación, que es ahí donde el gobierno tiene que hacer un movimiento para contar con su apoyo, ¿no? Entonces, yo lo que pregunto es, en el tema de los presos políticos, ya la abogacía del Estado, que es el gobierno, ya les ha rebajado las penas. ¿Qué va a hacer ahora Sánchez? ¿Qué más les va a dar para que los independentistas ahora aprueben los presupuestos? Pues pregúntaselo a Joan Tardà, que es el único que habla claro. El único que lo sabe. El único que habla claro. Oiga, presidente del gobierno, que ya le he dicho que o nos hace algo con la fiscalía o no le apoyamos, ¿eh? O sea, es el único que habla claro. O sea, de mentir no se le puede acusar a Tardà. No. Porque lo dice clarísimamente. ¿Le estoy extorsionando? ¿Me va a dar algo a cambio o no? Así, ¿no? Ese hombre no tiene filtro, entonces lo primero que se le pasa por la cabeza lo suelta. Tardà, si no existiera, habría que inventarlo. Yo soy profesor. Es para llevárselo a merendar a casa, de verdad, ¿eh? Sí. Yo estoy por adoptarle. No, en serio. Yo creo que. Está grande estar desde Gloria, ¿no? Pero bueno, si le hacen caso, pues acabará pasando lo que tiene que pasar, ¿no? Sí, el problema es que estamos en campaña. ¿Y cuándo dejamos de estarlo? Nunca, es claro que digo, mío, estamos es que en campaña. Vivimos en un periodo convulso, claro, de eterna campaña. Y mientras los demás países están desarrollando métodos nuevos de biotecnología, pensando en robótica, y nosotros aquí pegándonos. Déjales, sí, eso no sirve para que nada. Pierdan el tiempo. Exacto. En vez de estar aquí, como nosotros, en campaña permanente. Y así nos va y así nos irá. Entonces yo creo que España tiene que centrarse en lo importante. Que inventen ellos. En fin. Y dentro de que estamos en campaña, estamos en tiempos más que convulsos. Como se ha mencionado, hasta Santiago Abascal, presidente de Vox, ha tenido que pedir amparo al Ministerio del Interior para pedir protección para sus dirigentes, porque no hacen más que someterles a ataques, a insultos y a amenazas de todo tipo. Pequeña pausa y les contamos.
Antes de usar internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España Nación de Naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure i soberana. Quiere que yo soy el mendacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de rabo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La noticia del día, sin duda, es ese enfrentamiento que se ha producido en Podemos cuando Íñigo Errejón ha dicho que deja plantado a Podemos para irse con Manuela Carmena a presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid. Pablo Iglesias ha dicho que no le perdona y que piensa presentar otra candidatura contra él. El cisma en la izquierda madrileña está servido. Pero en la política nacional sigue pasando otras cosas, como por ejemplo que Vox, el nuevo partido que tanto da que hablar después de las andaluzas, no hace más que denunciar los constantes ataques, acosos y amenazas que está sufriendo. Hasta el punto de que Santiago Abascal, su presidente, ha tenido que pedir amparo al Ministerio del Interior. Ayer mismo, durante la sesión de investidura del líder del PP andaluz, Juanma Moreno, cuando en la sede de Vox de Madrid estaban ahí reunidos siguiendo esa sesión, recibieron una última amenaza vía email después de que Serrano hubiera hecho su discurso anunciando que la formación votaría a favor del cambio. Bajo el asunto de hijos de puta, el correo insultaba a los líderes del partido y a sus votantes y les deseaba la muerte. A ese montón de hijos de puta, seguidores de la derecha, decía el correo, les deseo que Francisco Serrano, Javier Ortega Smith, pillen un cáncer de huesos, a todos, que creo que es muy doloroso. Además, también esperaba que acabaran muriendo como el bola de sebo que está en el Valle de los Caídos. La verdad es que no es la primera amenaza que reciben, y en los últimos días han sufrido varias, pues como esta misma pintada que ahí ven, que dice Abascal, te mereces un tiro en la nuca, o diversos intentos de agresión y escraches que hemos visto en los últimos días. Da la impresión de que la izquierda no tolera los votos que democráticamente los ciudadanos depositan en las urnas y que si eligen a un partido, aunque ellos no coincidan con su manera de pensar, es tan legítimo como cualquier otro.
No lo sé, Javier, da la impresión de que a Vox le han puesto un cordón sanitario diciendo que no es democrático y no merece un lugar bajo el sol, como cualquier otro, que sí lo merece, ¿no? Sí, es que aunque fuese así, la violencia es otra cosa totalmente diferente. Una cosa son las ideas políticas, claro. Y la violencia es totalmente diferente, que no ha sido solo violencia verbal, quiero decir. Y es que si nos retrotraemos un poquito hacia atrás, a Ciudadanos le han roto carpas, le han pegado. Al Partido Popular le han roto carpas, le han pegado. Ahora a Vox le rompen carpas y le pegan. Y ahí, por cierto, hubo una foto de un chico que le han partido con un extinguidor o algo en la nariz. Pero yo no he visto fotos de los de Ciudadanos pegándole a otros en una carpa de Podemos o a los del Partido Popular o a los de Vox pegándole a otros o haciendo scratches. Quiero decir, siempre es de una dirección a otra, ¿no? Yo pienso que, como dijimos al principio del programa, se sabe, se intuye, se huele que el mapa político español va a cambiar muchísimo en mayo y se va a mover mucho hacia la derecha, centro-derecha. Y después de lo que hemos visto hoy en Vox del CISMA, peor todavía, ¿no? Por eso, entonces, claro, hay muchísima gente que Podemos, se siente... Sí, hay muchísima gente que se siente rabiosa, indispuesta, que va a perder chiringuitos, que va a perder influencia y que le han vendido una sociedad idílica que no va a conseguir. Quiero decir, a grandes expectativas que le ha vendido la izquierda y la extrema izquierda, grandes decepciones. Alguna persona se lo toma peor y lamentablemente reacciona de esa manera. Yo me imagino, ojalá que no, pero que mientras nos vayamos acercando a mayo, el clima y la espuma va a subir y ojalá, ojalá, tanto el ánimo de los líderes, porque cuando le pegaron al de Vox, la gente, Toni Cantó, por ejemplo, de Ciudadanos, lo primero que hizo fue condenarlo. Del PP lo condenaron. Yo no he visto ninguna condena de nadie de Podemos, no he visto ninguna condena de nadie de los independentistas, no he visto ninguna condena de nadie de ningún otro partido de la violencia. Entonces, no puede ser que la violencia esté bien o no. Soy calladito si es contrario a mí, porque si hubiesen tocado a alguien del otro lado, madre mía, lo que se arma. Entonces, la violencia no es ni de derecha ni de izquierda, el machismo no es ni de derecha ni de izquierda. Quiero decir, no se puede politizar absolutamente todo. Yo creo que es un intento de polarizar, porque ¿quién gana en la polarización? Los extremos, en este caso la extrema izquierda. Pero el presidente de la Generalitat Catalana ha alentado a los TDR, les ha exigido que apreten. Que salgan. Es que apreteu, es decir, no es caso, el propio presidente de la Generalidad, ya tenemos a su sobrino recién detenido, por cierto, y según les han detenido por el corte de las vías férreas, etcétera, según he escuchado en la radio, los pocos políticos independentistas que estaban trabajando en el Parlamento hoy, porque debían tener comisiones, etcétera, se han levantado y hoy huelga, quiero decir, hoy no se trabaja porque el Estado opresor, es decir, tengo que recordar a mi compañero Alejandro, nuestro portavoz en el Partido Popular de Cataluña, recién nombrado además por Pablo Casado, le tienes que invitar un día, Javier, porque encantado, que qué barbaridad, qué persona valiente y qué bien se expresa además Alejandro. Este hombre se levantó un sábado por la mañana en su casa de Tarragona y bajó al parking de su domicilio particular, el coche rojo lleno de esvásticas con las ruedas pinchadas, quiero decir, no solamente te han agredido un bien mal. Bueno, esos demócratas que hay por ahí, ya sabes. Han entrado en tu propia casa, quiero decir, el aviso a navegantes, un hombre que como todos tenemos familia, ¿no? Bueno, pues esta es la presión insoportable a la que nos lleva el independentismo, ¿no? Este que con tanta amabilidad está tratando el Partido Socialista, lo tengo que decir así, es que, en fin, no se puede mirar para otro lado. Y yo siento enormemente que Vox esté sufriendo con esta intensidad también una violencia tan descarada. Y yo creo que ha hecho muy bien Santi Abascal el denunciarlo y no nos podemos achantar con esto, sino todo lo contrario. Yo me acuerdo que Alejandro, nuestro portavoz allí en el PP catalán, decía, no, esto no me da fuerzas para todavía sentirme más... respaldado y saber que tengo que cumplir con mi obligación las 24 horas del día, porque el riesgo que hoy tiene Cataluña creo que es de la propia pacífica, la convivencia entre los amigos, los familiares mismos, es decir, lo que se ha resquebrajado. Sí, lamentablemente en mi tierra, en Cataluña, quien se mete hoy en política y no forma parte de ese rodillo nacionalista,
sabe lo que expone, expone Exacto. mucho, no solamente a sí mismo, sino a su entorno y su drama. Familia. Es lamentable. Y aunque no estés en política, solamente porque te expreses en el bar, en la universidad... O porque no te expreses a favor de, dan por hecho que eres antiposición. O que tu familiar sea guardia civil, como le están tratando también a los hijos de los guardias Díselo civiles a los hijos, en las escuelas. ¿No? Es decir, ¿quién no sufre la violencia atroz de los independentistas? ¿Quién mira para otro lado? A ver, bueno, hay que decir que Abascal también estaba bastante curtido en este tema. Cierto. Viniendo de donde viene, y entonces pues sabrá responder bastante bien, lo cual no quiere decir que sea una desgracia, además a nivel nacional, porque más o menos era a nivel local, y ahora ya es a nivel nacional. ¿No? Pero vamos, yo creo que aquí el tema es saber un poco el perfil ideológico de quien tenemos enfrente, porque ellos no se lo enfrentan, ellos nos llaman ellos a nosotros, o nos llaman... Nos miran como rivales e incluso enemigos. ¿Y cuál es el perfil ideológico que ellos barajan? Vamos a ver, tanto el independentismo como parte de las izquierdas, el socialismo bastante, no todo, y Podemos prácticamente todo, tiene una idea de España como una especie de sociedad labrada por unas oligarquías, unas minorías, generalmente un aristócrata asociado con un cura, que ha oprimido al pueblo y a los pueblos de España. Entonces, esos pueblos de España ahora han sido damnificados por España, por el despotismo español, y hay que liberarlos. Y entonces Vox, Partido Popular, Ciudadanos, son los que quieren continuar en ese despotismo al pueblo español, quieren seguir sometiéndolo. Esta es la idea que ellos tienen. Incluso algunos dicen, o sea, los independentistas dicen, no es que, digamos, determinadas oligarquías de España han sometido a España, sino España es una oligarquía en sí misma y hay que destruirla. Entonces hay que liberar a esos pueblos porque están sometidos a una tiranía despótica. Esta es la idea, Pedro, que tienen de la historia, Pedro, de España. Qué pereza. Y es, si no fuera una clase, el día que explicaron la libertad, no, qué pereza que se lo tengamos que explicar a estas alturas. Es una historia secular. Entonces, ahora tienen la oportunidad, el 15M, todos tienen oportunidades para liberarnos de esa oligarquía que representa España, ya en sí misma para el separatista, y determinadas partes de España para el Partido Socialista y para Podemos. Entonces, estos, o sea, Vox, Partido Popular, Ciudadanos, representan el lastre que nos impide, además, ponernos a tono con Europa. Porque estos son europeístas, son los campeones del europeísmo. Pues estamos fallados. Y entonces, esta es la idea que tienen. Entonces, están cuando digamos, agreden o violentan, están defendiéndose. Esto es su concepción. Están defendiéndose una agresión previa, pero una agresión, atención, secular, incluso milenaria. Entonces, claro, cuando te enfrentas con esto, pues 800 muertos no es nada. 800 muertos que hay encima de la mesa que ya no pueden decidir por otra parte. Todos tenemos el derecho a decidir. 800 ya no pueden decidir. Pues es lamentable. Pues, 800 muertos no son nada frente a una presión de 2000 años. Que estén tan equivocados, porque bueno, las patadas claro, los ellos, Carlos. Deshacer eso, tela. Me sumo a la condena a las agresiones que están recibiendo los dirigentes de Vox. Y a mí, bueno, hoy son los de Vox y mañana pueden ser, ya han sido los de otros partidos y podría ser también Pablo Iglesias o podrían ser también los independentistas y nosotros que somos demócratas estaríamos condenándolo con la misma, para ellos les hacen un scratch, con la misma fuerza, pero la libertad individual. Sí, cambia el concepto. Pero a mí lo que cuando lo protagonizan ellos, es un jarabe democrático, ¿no? A mí lo que me preocupa es que desde los propios partidos políticos, los propios líderes políticos, en este caso Podemos, el Partido Socialista se ha sumado a esto en Andalucía, se está alentando a este tipo de violencia. Lo hemos visto en Andalucía. Podemos, hay que salir, primer día de Pablo Iglesias hasta los resultados electorales, alerta antifascista, moviendo a la turbe para que se manifiesten y agredan a los de Vox. Y el Partido Socialista fletando autobuses. Condenable, absolutamente. En fin, hasta aquí hemos llegado. Carlos Cotón, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros, muchas gracias. A seguir adelante, Pedro Insúa, siempre un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Javier Gólego, un día más por habernos acompañado. Eugenia Carballedo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes, se nos acaba el tiempo, la verdad es que hoy ha sido de lo más entretenido el debate. En fin, nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos porque les dejamos con la película. Esta noche tenemos Carretera Mortal. Tenemos una protagonista de lujo, Jamie Lee Curtis,
Luis en una historia que nos narra las aventuras de Quid, un camionero americano que trabaja en Australia y que tiene un encargo para llevar un cargamento desde Melbourne hasta Perth, atravesando toda la carretera que pasa por el desierto, lugar en el que está actuando un asesino sistemático que ataca a mujeres. Quid tendrá serias sospechas acerca de una furgoneta más que sospechosa. No les cuento más, que disfruten de la película. Les esperamos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables.